Hola, saludos amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la primera tanda de pruebas de la pretemporada 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, hoy día fueron el inicio de los test de prueba de pretemporada de la Fórmula 1. Se hicieron en el circuito de Jerez de la Frontera. Y de ahí van a seguir hasta el día 4 en el mismo circuito. Y como sabemos, Sebastian Vettel fue el más rápido, fue el que lideró las pruebas. El nuevo piloto de Ferrari, tetra campeón del mundo, ha sido el más rápido hoy. Mientras que Mercedes dio con Nico Rosberg 157 vueltas. Además, hubo problemas electrónicos para Fernando Alonso de McLaren Honda. Bueno, y como saben, Sebastian Vettel ha dado una tanda corta y efectista. Y bueno, Carlos Sainz Jr. también los sufrió después de 46 vueltas de trabajo. Y el primer protagonista fue el Mercedes W06 Hybrid. Que como tal cual les dije, ha dado 157 vueltas con Nico Rosberg y bueno, y 60 vueltas ha dado Sebastián Vettel. Estas son las noticias que esas son las grandes cosas que quería destacar de esta primera tanda de pruebas. Y bueno, espero que Vettel gane sea el más rápido en la próxima tanda. Así que le deseo a Ferrari buena suerte. Y espero que para que este año tengan mejores resultados que los años anteriores. Bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Nos vemos. Cami fuera.